Buenas noches, ya casi iniciamos, esperamos un par de minutos más y arrancamos. No sé si tienen alguna pregunta en la que les pueda apoyar antes de arrancar con la clase. Bien, buenas noches de manera oficial ya. Arrancamos con la sesión de este día. Espero que hayamos tenido un merecido descanso, ya que nos fuimos sábado, viernes, domingo, perdón, sábado, domingo y lunes, ¿verdad? En algunos casos. En otros, los que nos tocó trabajar el día de ayer, pues. Bienvenido al mundo laboral también, así nos toca. Quiero pedirles de favor, los que puedan mantener activa su cámara, se los voy a agradecer muchísimo por cuestión de política de INSAFOR. Así es que los que podamos mantenerla activa, se los agradeceré muchísimo. Ok. Nos habíamos quedado en el punto de las relaciones y nos habíamos quedado tal cual en la metodología del inbound marketing, que es la relación que impulsa el crecimiento de la empresa, y decíamos que todo esto se puede dar en un proyecto a futuro, que no es algo que vamos a iniciar hoy y que hoy mismo vamos a obtener resultados, sino que podemos tener un crecimiento orgánico o podemos tener un crecimiento de paga. En el caso del crecimiento paga es un poquito más rápido, es cuando usted y yo estamos pautando y estamos publicitando. Y eso permite que obviamente haya mejores condiciones al momento que estamos desarrollando nuestra campaña. Todo eso requiere un poquito más de esfuerzo, pero también así como requiere más esfuerzo, requiere mayores beneficios. Eso es lo que estuvimos hablando en resumen en la semana anterior. Espero que ya hayan finalizado cada uno de ustedes su primer laboratorio y que vayamos al día con la plataforma. En esta semana arrancamos ya el tiempo para el segundo laboratorio, por lo tanto, le voy a pedir de favor que ingrese a la plataforma y vayamos a trabajar. Bien, metodología inbound. El inbound tiene tres elementos fundamentales: atraer, interactuar y deleitar. En este caso, recuerde, mientras el cliente transita su recorrido, tiene la oportunidad de informarlo e inspirarle durante todo el trayecto. Y esto es lo que hemos estado mencionando también, cómo vamos motivando, cómo vamos incitando a que el prospecto, el cliente, termine comprando nuestro producto, termine comprando nuestro servicio. Es de esa manera que estamos garantizando que usted y yo vamos a tener el éxito necesario para nuestra empresa. Entonces, ¿cómo se aplica la metodología inbound al marketing? El inbound marketing es un ciclo y por ser un ciclo se basa en atraer prospectos, interactuar, atraer prospectos, interactuar con ellos y deleitarlos. Al momento de que los estamos atrayendo, los estamos interactuando con ellos, llevamos el compromiso,
Perdón, llevamos el compromiso de delegar. Veíamos este punto también, los prospectos transitan un recorrido y este recorrido debemos asegurarnos a que estemos alineados con ellos para que al momento que estemos aplicando la metodología Inbound se pueda desarrollar de mejor manera. Hablábamos también de que debemos tener muy presente la relación de nuestro cliente y con quién estamos hablando y con quién nos estamos conectando. Veíamos también el siguiente elemento que impulsa el recorrido a las empresas favoritas de los prospectos. Hablábamos en su momento de que cada visitante tiene un nivel de comprensión distinto sobre el alcance de sus objetivos y por lo tanto teníamos la variedad de la empatía. Y ganarnos la confianza es fundamental para el momento que estamos desarrollando. Debemos entonces identificar a nuestra audiencia ideal, a nuestras personas ideales. Les hacía la pregunta en la semana pasada, ¿cómo se está usando los anuncios en las diferentes empresas? Y cada uno de ustedes me explica. Y nos quedamos en esta lámina exactamente. Entiende los problemas de los buyer persona y la mejor manera de ayudarlos a superar los obstáculos. Con la publicidad en las redes sociales, crea audiencias basadas en tus buyer persona. Quiero preguntar en este momento, ¿cuántos de ustedes hicieron el buyer persona en marketing digital? Levante la mano, por favor. Ya sea digital o sea físicamente. Juan me dice que él lo hizo. ¿Quién más? ¿Solo Juan hizo bulla en persona? Ok, entonces estamos con este contexto. Perfecto, no hay ningún problema, lo vamos a agregar para en esta unidad que estamos viendo. Entonces, la publicidad debe estar basada tal cual en nuestro buyer persona. Use la publicidad, por favor, para reforzar su presencia en las búsquedas. El problema está que a veces decimos, no, es que yo voy a crecer orgánicamente. Yo estoy convencido que la mejor manera del crecimiento en marketing es orgánico. No, no es así. Nos va a costar un poquito más. Nos va a costar el crecimiento si lo estamos haciendo de manera orgánica. Es mejor si empezamos a hacer una campaña y empezamos a invertir un poquito en ella, porque de esa manera estamos garantizando que usted y yo vamos a obtener mejores resultados. Pero si usted dice de que lo va a hacer de manera tradicional, posiblemente nos tardemos mucho tiempo. Por favor, evite recurrir a anuncios invasivos que busquen distraer o engañar. Evitemos esos anuncios que son más que un anuncio de atraer al cliente, de atraer al prospecto, es un anuncio engañoso. Empezando por dos principios. El primer principio, en nuestro país nos regulan leyes que tienen que ver con la publicidad y específicamente con la publicidad engañosa. Hay instituciones en nuestro país que tienen el deber ser de buscar ayudar al consumidor, entre ellas la Defensoría del Consumidor, entre ellas el CDC, entre ellas otras organizaciones de universidades que buscan beneficiar al consumidor y apoyarle hasta donde ellos pueden. Por lo tanto, tenga cuidado de no caer en una publicidad engañosa. Ejemplo. En el caso usted dice, mire Miguel, yo estoy vendiendo esto. Y al momento que yo estoy vendiendo este mundito, se me ocurre decir que el precio de él es de $50. Pero cometo un error y no le pongo 50, sino que solo le pongo el 5. Cuando me contactan, ¿qué precio tenía? $5. ¿Me pueden acusar de publicidad engañosa?
¿Sí o no? Sí. ¿Qué sucedería en este caso, Edis? ¿Qué cree usted que sucedería? Si yo ya no lo quiero vender el producto, me podrían demandar. ¿Sí? Gracias. Y estoy obligado a venderlo. Pero Miguel, en este caso fue un error. Estoy obligado a venderlo. Entre los principios de inbound marketing, no se recomienda que usted ponga un dólar. No sé si ha visto publicaciones en Marketplace que dicen un dólar o que dicen gratis. El Sí. problema está que nuestro país no tiene la cultura de hacer demandas. Pero si tuviéramos esa cultura, todas las empresas que ponen gratis, pudiéramos demandarle. Porque nos está diciendo que el producto es gratis. Porque aparece el producto y dice precio gratis. O aparece el producto y dice un dólar. Pudiéramos hacerlo. Ahora, yo le diría, evite usted eso, por favor, porque esto cae tal cual en una publicidad engañosa. Evitémoslo. No es conveniente, no es correcto hacerlo. Mejor pongamos el precio de una sola vez. Pero Miguel, en el caso cuando ponemos el precio de una sola vez, hay empresas que son competidores y ellos van a poner un precio más bajo. Esa es ley de mercado, así lo vamos a tener siempre. Aunque usted no lo quiera publicar, si yo soy su competencia, por ejemplo, yo soy la competencia de Ana Vázquez, del producto que ella está vendiendo. Y le pregunto en privado y le digo, Ana, ¿qué precio tiene su producto? Viene Ana y me dice, el producto cuesta $15. ¿Y qué lleva su producto de $15, Ana? Ah, lleva esto, esto y esto y esto y esto y esto. Muchas gracias. ¿Será que en realidad yo estoy interesado en el producto? No, simplemente estoy haciendo investigación de mercado. ¿Correcto o incorrecto? Tres puntos y aparte. Pero lo estoy haciendo y obvio, yo tengo la información de lo que está vendiendo Ana y cómo le puedo superar. Por favor, evitemos entonces esos anuncios invasivos que busquen distraer o engañar al consumidor. Ya para entrar en materia de los tres elementos que lleva el inbound marketing y específicamente vamos con atraer, empiece por fomentar el reconocimiento y hacer que el contenido llegue directamente a la audiencia. La ventaja que tiene el marketing digital es que me permite que yo haga una segmentación bien específica. Meta me permite segmentar por zona geográfica, Meta me permite segmentar por ingresos, Meta me permite hacer una segmentación más concreta. Pero todos estos elementos yo los voy a tener bien definidos cuando haya desarrollado mi buyer persona. Y por lo tanto me va a dar mi segmentación de mercado. Y voy a poder tener esa audiencia directa, donde no me voy a ir, como decían las abuelitas, por las ramas, sino que voy de una sola vez al tronco y cuando llegue al tronco permito, obviamente, obtener beneficios. El tipo de interacción está empezando a generar la confianza. Esta confianza, por favor, genérela y vaya desarrollándola poco a poco. No se quede con que, ah, bueno, si les gustó el producto van a escribir. Si no, pues, ni modo, ahí se va uno y vienen mil. O sea, no. Generemos confianza, generemos respeto, generemos ese punto donde la gente quiera comprar nuestro producto, nuestro servicio. En las etapas de interacción, encontramos las siguientes preguntas. La primera pregunta que encontramos es, ¿cuál fue el problema subyacente que generó el obstáculo inicial e hizo que el visitante buscara ayuda? ¿Cuál fue el problema subyacente, perdón, que generó el obstáculo inicial e hizo que el visitante buscara ayuda? Ejemplo de esto, para materializarlo. ¿Por qué usted está en inbound marketing? Usted me lo dijo al inicio. Usted me dijo al inicio, estoy acá porque en la empresa no se está desarrollando las cosas como se debe, estoy acá porque quiero aprender, estoy acá para darle continuidad a marketing digital, estoy acá por ABC situación. Y usted se incluyó en inbound marketing con un objetivo principal,
buscar la ayuda para superar el obstáculo que se tiene en este ámbito, en este tema. En ese momento que usted y yo estamos buscando la ayuda, hubo una institución, en este caso, inglés corporativo, que se adecuó a su necesidad, donde le dijo: ah, nosotros tenemos marketing digital, no hay ningún problema, lo tenemos de 8 a 9, de 9 a 10 de la noche o de 8 a 10 de la noche, etc. Los horarios establecidos, aún se dio un turno de marketing digital donde lo desarrollábamos de 1 a 2 de la tarde. Entonces también, o sea, en horarios establecidos, usted se adecuó y logramos solventar esa necesidad. Pero ahora viene el otro punto. ¿Cómo solventamos las necesidades según los productos o servicios que usted está ofreciendo? ¿Cómo hacemos para que las personas queden satisfechas? Por ejemplo, algo insignificante. ¿Quién va a buscar una tijera? Un sastre, una costurera. Gracias. ¿Quién más? Y aprendí. Una ¿Quién? maestra de parvulario. Maestra de parvularia, gracias. Cosmetólogas. Cosmetólogas. Y a principio de año, no lo niegue, todos andamos buscando tijeras. Los que somos papás, todos buscamos tijeras. Porque en la lista de útiles lleva una tijera, ya sea redonda, una tijera X, una tijera de zigzag, etc. Y a inicio de año todos buscamos útiles escolares. En este momento que ya iniciamos el mes de mayo, ¿qué vamos a ir a buscar? Flores Flores. es lo más común. Sí. A muchos les gusta regalar flores. Gracias. ¿Será que para esta época vale lo mismo un arreglo floral natural que en otras épocas? Elevan los precios. Sí, mercado, libre Bastante. demanda. El Sí. mercado se autorregula, dijo el economista. Entonces, en este sentido, le estoy poniendo ejemplos así, triviales, pero son ejemplos que nos llevan al punto donde estamos buscando algo porque necesitamos satisfacer una necesidad. Por ejemplo, en este caso, los que tenemos madre, pues obviamente estamos buscando qué le vamos a regalar, a dónde la vamos a llevar. Personalmente sucedió, un día dije yo, voy a llevar a mi mamá a un restaurante X, porque me gusta el restaurante a veces, y todo lo demás. Y le digo a mi madre, vamos a ir. Y se me ocurre ir exactamente el día de las madres. ¿Se imagina cómo estaba ese restaurante? Hasta el grado que le dije a mi mamá, lo siento, madre, no logramos entrar. Vamos a comernos un pancito o lo que sea. Y otro día venimos a este restaurante. ¿Por qué? Porque obviamente estaba saturado. Miguel es que no hizo reservación. No reservan ese día en los restaurantes, porque la reservación es pérdida para ellos. Entonces, en este sentido del inbound marketing, vemos cómo un problema subyacente permite que usted y yo ofrezcamos un servicio, ofrezcamos un producto. Y la segunda pregunta que se hace en la interacción es, ¿cómo lo puedes ayudar a resolver ese problema? ¿Cómo podría usted resolver mi problema de restaurante? Fácil. Poniendo más mesas, Miguel, sí se resuelve el problema, sí. Y si usted se ha fijado en muchos lugares, para los eventos de esta magnitud, agregan mesas, agregan espacios para que la gente pueda llegar y poder atenderles de mejor manera. Eso nos permite ir resolviendo los problemas. Pero usted dice, no, pero es que yo creo que así está bien. Yo le diría, no, yo creo que usted y yo necesitamos resolver los problemas de los clientes, de los prospectos, y de esa manera vamos a obtener mejor beneficio
y mejores ingresos. Por lo tanto, en esta etapa, usted y yo debemos tener un diseño web útil y humano esencial. Y un diseño que se adapte a cualquier dispositivo, si es computadora, si es una tablet, si es un teléfono inteligente o un smartphone, etcétera. Debemos tener algo que se adapte a ellos. Miguel, otra vez estamos hablando de página web. Sí, porque necesitamos, vuelvo a decir lo que he estado diciendo desde la semana pasada, necesitamos sacar de Marketplace y llevarlos a nuestra página web. Cuando hagamos esto, obtendremos más beneficio. El problema está que queremos seguir vendiendo desde acá y sí nos ha resultado. Y yo le digo, dele, siga, siga, siga vendiendo desde acá. Pero va a llegar un momento que el segmento de mercado al que usted se va a estar dirigiendo, acá ya no va a encontrar lo que le satisface. Hay gente que es de eche agua y revuelva, quieren las cosas instantáneas. Entonces, ¿qué mejor si de acá, del Facebook, de Marketplace, de cualquiera de las plataformas que estemos utilizando, lo redireccionamos a nuestra página donde él o ella puede encontrar todo? Aún yo me diría algo más y yo le diría, si usted puede crear una app de su negocio, créela también. En su defecto, WhatsApp Business, fíjese lo que estoy diciendo, lo ideal sería una app. En su defecto, WhatsApp Business. ¿Por qué? En su defecto, porque en WhatsApp Business podemos poner el catálogo, en WhatsApp Business podemos poner mensajes prediseñados, contestaciones automáticas, etcétera. O sea, podemos irlo configurando de una manera que sea útil y humano. Ofrece una experiencia conversacional que guíe al usuario por tu contenido sin crear más trabajo para tu equipo. Eso es lo ideal, que el producto se esté vendiendo. Hoy veía a alguien que estaba haciendo un Facebook Live. Me sorprende la persona que lo está haciendo. Es una señora de, creo, sin temor a equivocarme, creo que arriba de los 70 años. Me estaba haciendo un Facebook Live. ¿Cuántos de ustedes han hecho uno? Vaya, me voy a incluir. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho uno? No es que ya estoy muy grande para hacerlo. Creo que ninguno tiene arriba de 70 años acá, ¿o sí? Creo que no. Bien, y la señora que estaba haciendo este Facebook Live me pareció tan interesante, pero cuando le digo tan, tan interesante, que ella vende todo lo que es joyería. Y ella estaba, corazoncito, le tengo este reloj. Mire cómo le quedaría el reloj. Y hasta se pone los relojes. Le tengo este otro producto, le tengo estas cadenas, le tengo esto, le tengo esto, le tengo esto. Y va mencionando todo. Vendió una cadena en el Facebook Live que costaba $185. ¿Valió la pena el Facebook Live? Sí, ¿verdad? ¿Valió la pena un Facebook Live? $185 una cadena. Eso es lo que vendió, cuando digo vendió, en el siguiente punto, que en el momento que se estaba desarrollando el Facebook, le dijo la persona, me interesa esa cadena. Ya iba por los relojes cuando le dijo, me interesa la cadena. Dejó los relojes a un lado y le dice, permítame, ¿cuál de las tres le interesa? ¿Esta, esta o esta? La primera, ah, perfecto, la primera. Ya le escribo en el privado y hablamos de cómo va a ser la entrega. Vendió en el momento, pero aclaremos un punto. Ella no vendió solo ahí, sino que ella vendió más allá de ahí. ¿Por qué más allá de ahí? Porque esta publicación, este Facebook Live queda. Y este Facebook Live, al quedar ahí, automáticamente él puede seguir
Vendiendo. Lo ve otro día, lo ve otro día, lo ve otro día y está preguntando, ¿y todavía tiene la cadena? ¿Todavía tiene el reloj? ¿Todavía tiene la pulsera? ¿Todavía tiene la tobillera? ¿Todavía tiene los anillos? Etcétera, 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 etcétera. Pero el problema es que a veces usted y yo decimos, no, es que va a ser un trabajo adicional. Sí, es un trabajo adicional, pero ¿cuántos beneficios nos puede llevar esto? Por lo tanto, dice que nuestra conversación o nuestra página web debe ser esencial y que sea fácil para que nos podamos comunicar. Están empezando a confiar en ti. Usa la confianza para guiarlos. Vuelvo al ejemplo de esta señora que estaba mencionando hace un momento. Ya confía la gente en ella. No es nueva haciendo Facebook Live. No es nueva con su negocio. No es nueva en este rollo de emprendimiento, de trabajo, de marketing, etc. Ella ya conoce. Y cuando le digo conoce, lo ha aprendido de manera empírica. Donde ella decía, no, es que mis nietecitos son los que me ayudan a hacer el Facebook. Y se veían como los nietecitos pasaban al principio detrás de ella. O le decían, no, abuela, es que esto es así. Y empezaron así, de esta manera. Hoy, ella ya vende con una gran seguridad, ella ya vende como una profesional. ¿Por qué? Porque ya ganó primero confianza ella. Y hoy, desde la confianza que ella tiene, puede guiar. A medida que los prospectos comiencen a definir y ponerle nombre a su problema u oportunidad, alinee su contenido conforme a él. En la medida que ellos le van diciendo, es que lo que yo necesito es ABC producto, por favor, vaya alineándose a ellos. No, pero es que Miguel, en el caso mío, yo solo vendo este producto. Vámonos a otro ejemplo. ¿A cuánta gente conoce usted en el medio que vende un producto similar o igual al suyo? Quizás a varios. Le pongo un ejemplo. Para esta semana yo necesitaba un vestido para mi hija. Al momento que necesitaba el vestido para mi hija, vi una publicación en Facebook, en Marketplace, y decía, nos encontramos ubicados en el mercado central. Perfecto. Me fui al mercado central. Ya cuando estábamos ahí, necesitaba el vestido, necesitaba las medias, necesitaba el calzado, necesitaba otras cosas, etcétera. Vino el señor que estaba ahí y me dice, el vestido acá se lo tengo. Calzado no le tengo en este momento de la talla de ella, pero permítame, se lo voy a ir a traer. Lo tengo en el otro local. ¿Será cierto que era de él el otro local? ¿O será que simplemente hizo una reventa? Si ya tiene el cliente cautivo y usted puede conseguir el producto, consígalo y véndalo. Véndalo. Le voy a resumir todo lo que le compré ese día a este señor. Vestido, medias, zapatos, listón de tela, listón con revuelo, agujas, hilos. ¿Qué más? Eso creo. Las 7 cosas creo que le compré. De las 7 cosas, él solo vendía dos. El vestido y las medias. Los otros 5 hizo una reventa. Y en la reventa le puedo asegurar que ganó. Por lo menos para la soda quizás, pero ganó. Lo mismo. En marketing digital, en inbound marketing, hay producto que quizás usted y yo no lo vendemos, pero sí sabemos quién lo está vendiendo. Y no perdemos nada con decirle al prospecto, de ese producto se lo tengo a tal precio, con los 3, $5 arriba, o lo que sea. Usted sabrá lo que le gane arriba. Y usted decirle a Juancito, a Pedrito, apartame este producto, yo te lo voy a comprar. ¿Por qué? Porque usted ya lo tiene vendido. El problema de nosotros es cuando nos quedamos solamente con lo que tenemos. Dice el principio que usted y yo debemos alinear nuestro contenido conforme lo que ellos están buscando. Por favor, evalúe las mejores maneras de llegar a sus prospectos y conectar
con la publicidad de pago. Evalúe todas las opciones que usted tenga. Evalúe todo lo que usted pueda hacer y decir, ah, no, a mí me conviene hoy llegar con esta publicidad. A mí me conviene hoy llegar a mi prospecto de esta o de aquella forma. Y eso me permite obtener un mejor beneficio. Siguiente elemento. Céntrese, por favor, en obtener más información sobre los prospectos, no solo los que dicen tu buyer persona. Como parte fundamental, es necesario que usted y yo nos centremos en todo lo que dicen nuestros prospectos. No nos quedemos solamente con lo que está diciendo el buyer persona. Recordemos que el buyer persona es algo ficticio que hemos hecho o hemos desarrollado. La realidad está en los prospectos ya bien definidos y los prospectos que ya dejaron de ser un prospecto y se convirtieron en nuestros clientes. Recopile datos sobre ellos para comenzar a personalizar su experiencia contigo y tu empresa. Aquí voy a agregar otro elemento. ¿Cuántos de ustedes tienen una base de datos de clientes? Mínimo en Excel. Mínimo. Mínimo. Si usted me dice, no, yo la tengo en Word. Ah, anímese un poquito a Excel. Mínimo. Si no, lo ideal en Access. Lo ideal. Ya lo profesional, obviamente hay Visual Basic, por ejemplo, donde pudiéramos crear una base ya un poquito más profesional. Ya, o sea, pero mínimo en Excel. Si yo le pregunto en este momento, ¿cuántos clientes le compraron este mes? ¿Y qué le compraron estos clientes? ¿Pudiera decirme? Si yo le dijera en este momento a Marcela, Marcela, ¿cuántos productos le compró Manuel Ayala en el mes de abril del año 2023? ¿Tuviéramos esa información a la mano? Posiblemente sí, posiblemente no. Lo más seguro es lo segundo. Y por eso no tenemos una atención personalizada. Por eso seguimos vendiendo al aire. ¿Por qué? Porque no sabemos qué está comprando Manuel Ayala. No sabemos qué está comprando Roxana. No sabemos qué está comprando Miriam. No sabemos qué está comprando Glendy. No sabemos qué compra Laura. No sabemos qué compra. Sabemos que nos compraron. Sabemos que fueron nuestros clientes. Pero no sabemos qué nos compró. Por ejemplo, en el caso de Manuel, dice Miguel, usted vende todo lo que tiene que ver con oficina. Y como vende todo lo que tiene que ver con oficina, en esta ocasión me compró una tijera. ¿Qué le haría falta a Manuel? Ah, perfecto. A Manuel le haría falta una engrapadora. ¿Qué más le pudiera hacer falta a Manuel? Ah, perfecto. Le hace falta un perforador de dos o un perforador de uno. ¿Qué más le haría falta a Miguel? Venderle a Manuel todo lo que tiene que ver con oficina. El problema está que no sabemos si en el caso de Manuel ya me compró tijeras y le digo, Manuel, fíjese que le tengo tijeras también. Y dice Manuel, ¿y para qué quiero más tijeras? Si ya me las vendió. Ah, pero para la engrapadora, ¿qué necesita Manuel? Necesita grapas. Entonces, ¿qué le voy a vender? Grapas. Pero también Manuel, por el trabajo que tiene, utiliza mucho los cúter o las navajas. ¿Qué necesita Manuel? Necesita los repuestos para estas navajas. Pero todo eso yo lo voy a poder definir si tengo mi base de datos y no la base de datos solo del nombre y del número de teléfono, sino que si tengo una base de datos, nombre, número de teléfono y el último producto que me compró. Miguel, ¿eso es más trabajo? Sí.
es más trabajo, pero le voy a decir y se lo adelanto. Después ustedes llevan el módulo de email marketing. Y en el módulo de email marketing utilizamos mucho el punto de la base de datos. O sea, lo que voy es adelantándome un poquito a lo que viene después. ¿Por qué? Porque en la base de datos usted va a poder, y espero darme a entender de la mejor manera, usted puede llegar a clientes, a prospectos puntuales, donde usted le está diciendo, como usted me compró el producto A, hoy yo le tengo el producto B y a usted le es útil. Pero si yo no sé ni qué está comprando, ¿cómo vamos a mejorar la experiencia con nosotros? Por favor, este elemento, personalícelo. Y lo dije en una ocasión con ustedes. ¿Por qué vende tanto una empresa que tiene una sirena? Porque simplemente nos llama por nuestro nombre. Miguel Suamericano Venti. ¿Sí? Y eso de que nos llamen por el nombre, sí nos lo pidió, sí, pero igual nos llama por el nombre. A tal grado que si es posible andamos con el vasito de este lugar, aunque ya no sea el americano de ese lugar, pero andamos con el vasito porque también da personalidad, también da prestigio, etcétera. O sea, dejemos todos los demás elementos por ahí, pero personalicemos, por favor, la experiencia. Personalícelo, o sea, no lo deje ir, no le diga, ¿y usted cómo se llama? O sea, si hasta en las redes sociales nos va a aparecer el nombre del fulano o de la fulana, llamémoslo por su nombre. Fulanito, menganito, sutanito, ¿verdad? Y esto nos va a permitir llegar a la siguiente etapa. En la etapa de deleite, podrás consolidar tu relación personal con el cliente. En esta etapa es súper importante. Porque en la etapa de deleitar, o quedamos bien, o quedamos mal. Si el producto no fue de mi deleite, vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque quizás nunca más yo vuelva a comprar a su empresa. Pero si el producto fue mi deleite, ya la hicimos. Porque eso significa que yo voy a volver una y otra vez a comprarle el producto que usted vende. Pero en muchas ocasiones, el producto que estamos vendiendo no llega al nivel de deleitar, sino que llega al nivel de que simplemente lo vendimos. En la etapa de atracción, si centras tus esfuerzos en deleitar a los clientes, ellos te recomendarán sus amigos. El principio del marketing tradicional es que un cliente satisfecho provoca un promedio de 3 a 5 clientes en recomendación. Ese es el principio. El principio del marketing tradicional es un cliente insatisfecho provoca hasta 10 clientes insatisfechos. Eso es en marketing tradicional. Vámonos al marketing digital. ¿Cuántos amigos tiene Marcela en sus redes sociales? ¿Promedio, Marcela? Quizás unos 600, quizás. Entre 600. desconocida y conocida. 600. ¿Quién tendrá más? Gracias, Marcela. Así humildemente, tranquilo, no hay ningún problema. Si usted me dice, mire, yo tengo 5.000, está bien, o sea, no le voy a preguntar si los conoce a los 5.000, sino que quiero llegar a un punto. Bien, quedémonos con Marcela. 600. Hay dos puntos en este factor del marketing y de las redes. Primer punto. Si Marcela hace una publicación,
las reacciones de los 600, ¿cuántos le reaccionan normalmente, Marcelo? Como 100 nada más. Como 100, gracias. Pero si usted publica una historia, ¿cuántas vistas tiene, Marcelo? No, ahí sí, como 150, 200, quizás. Ya ve que van bien metidos, no metieron. Ya, o sea, la gente no le da reacción a la publicación, bueno, sí a los estados, sí a las historias. O sea, la gente es metida. Así de fácil. Y si usted me dice es malo, no aprovechémonos de eso, de que la gente es metida. O sea, aprovechémoslo, hagámosle uso a eso. Ejemplo de esto, de lo que estoy hablando, de cliente satisfecho o insatisfecho. Si Marcela quedó satisfecha con mi producto y yo le digo a Marcela, Marcela, solo regáleme una recomendación en su historia de este día. No que sea la única, sino que inclúyame ahí en toda la historia que usted está publicando. Viene Marcela y dice, gracias a los productos de Miguel, yo pude adquirir un lapicero. Nada más. Y me etiqueta. Marcela acaba de decir que de 150 a 200 personas lo vieron. De 150 a 200. Si alguno de esos 150 o 200 necesita un lapicero, Marcela ya me ayudó a vender. Ahora, insatisfacción. Los lapiceros que Miguel vende es de lo peor que puede haber. Y ahí no me dio un espacio, sino que dejó toda la historia y es solo eso. Son de 150 a 200 personas que por más que yo les quiera vender un producto, específicamente el lapicero, van a decir, no, es que Marcela dijo que no servía. Prueba de ello. Vámonos a hacer pruebas de todo esto. Cuando usted instala una app, se toma el tiempo de ver cuántas estrellas tiene. Depende, ¿verdad? Si la necesitamos, aunque tenga una estrella, la damos a instalar. Pero si no la necesitamos y nos la han recomendado, vemos comentarios, vemos cuántas estrellas tiene y sobre eso tomamos la decisión de instalar o no esta aplicación. ¿Por qué? Porque el marketing es eso. ¿Qué es lo que se está hablando en la red? ¿Qué es lo que se está diciendo en todos los elementos? ¿Y cómo puedo obtener satisfacción o insatisfacción? Por lo tanto, para ir ya cerrando, ¿cómo es el inbound marketing en acción? Recuerda, en el mundo del inbound, los prospectos no quieren sentirse forzados a hacer una compra, quieren información. Esto es fundamental para un prospecto. Él desea, ella desea informarse. Él o ella desea saber qué es lo que está sucediendo, cómo está sucediendo y cuáles son los beneficios que lleva su producto. En un momento de la historia del marketing tradicional, se dijo que al cliente no le importaba la información. Hoy, en el tiempo actual, nos importa tanto la información que, por ejemplo, algunos de nosotros, si compramos un teléfono, vamos y vemos algún review que hay en YouTube o en cualquier otra plataforma, donde nos diga si funciona bien o no funciona bien. A tal grado que hoy hay páginas que se dedican a hacer hasta los famosos versus. Yo tengo este equipo versus este. Y me hace la comparación técnica de todo. ¿Por qué está toda esa información? Porque obviamente el cliente, el prospecto, desea informarse. Hoy somos raros los que compramos por impulso, excepto que lo necesitemos y lo veamos atractivo. Pero normalmente
Buscamos informarnos antes de comprar un producto, antes de buscar un servicio. Necesitamos saber qué es lo que se está diciendo, cómo se ha manejado en el tiempo y cuáles son los beneficios que hay. Preguntas que ustedes tengan hasta acá. Dígame. ¿Hay preguntas? Yo con Edis. relación al yo una, no, solamente comentarlo con relación a los estados que está, por ejemplo, yo no era mucho de poner estados en WhatsApp, ni en, yo hago crochet, manteles de crochet, entonces ahora los publico en WhatsApp, cuando ya los finalizo, los pongo en una mesa y la semana antepasada llega una licenciada y me dice, mire, usted hace cosas de crochet, me dice que si podía hacer un top, porque están de moda los top de crochet y a estilo mariposas. No, nunca lo he hecho, pero lo puedo intentarle. Entonces ya lo hice, le gustó, quedó súper encantada. Después llegó otra alumna y me dijo, mire, el top me gustó, me hace uno y así, o sea, sí, me di cuenta de que sí sirve, ¿verdad? Solamente. Gracias, Edis, y felicidades. Gracias. Pero nos ha quedado Gracias. debiendo porque nos tenía que haber enseñado uno de ellos. ¿Cómo? Nos quedó Ah, debiendo, nos hubiera enseñado estoy uno de ellos. finalizando uno. Ok, Vaya. estoy finalizando uno, sí. Ok. Excelente, me alegra, me alegra. Gracias por el comentario. Me Okay. gusta cuando hay cosas que sí, ya las hemos probado y funcionan, ¿verdad? Ok, otro comentario, pregunta, queja, reclamo que usted tenga hasta este momento. Ok. Avancemos entonces. Ahora, en el caso del recorrido. Aspectos básicos del inbound marketing. En los aspectos básicos, el primer aspecto del inbound marketing son los contactos. Este es el primer elemento. ¿Cuántos contactos tenemos? Si yo le dijera en este momento, en su dispositivo móvil, en su teléfono, ¿cuántos contactos tiene usted de su emprendimiento o de su empresa? ¿Cuántos contactos tenemos? ¿Y los tenemos identificados? Y cuando digo los tenemos identificados, hoy por hoy creería yo que todos los dispositivos móviles ya pueden usted agregarle toda la información del contacto, incluyendo hasta su dirección de correo electrónico. A veces guardamos algún número de teléfono y no le ponemos ninguna referencia. Me pareció interesante que alguien con quien platiqué esta semana me dice, pero deme su número, me dijo, y vamos a seguir platicando. Perfecto. Le doy mi número y le digo, le voy a dejar una llamada perdida para ver de que ya nos queden los números a los dos. Bueno, le resumo la historia que cuando le empiezo a marcar, aparecía Miguel. Y luego, bueno, ¿y de dónde me conoce? O sea, ¿cómo tiene mi contacto? No sé, me dijo. Pero lo tengo registrado. Y obvio, es un número que yo he tenido por más de 10 años, 10, 15 años aproximadamente. Tengo este número de teléfono. Pero me quedé así. Yo no recuerdo haberle conocido a él en ningún momento. Él no se recuerda haberme conocido. Y me dice un familiar, es que yo le di su número porque él estaba vendiendo una propiedad y por lo tanto yo le brindé su número para que le hablara a usted a ver si a usted le interesaba la propiedad que él estaba vendiendo. Imagínese si yo de verdad hubiera sido un cliente
que en ese momento tuviera interés en la propiedad. Él me dejó ir por una simple razón, porque no guardó el contacto de la manera apropiada. Por lo tanto, yo le recomiendo que etiquete sus contactos. Cuando le digo etiquételos, hoy en los dispositivos podemos hasta ponerlos en grupo. Los agregamos a diferentes grupos y vamos utilizando los filtros para decir, ah, quiero hablarle al grupo de inbound marketing de lunes a jueves de 8 o 9 de la noche. Y ahí tiene todos los contactos del grupo de inbound marketing y así sucesivamente. Vamos etiquetando a cada uno de ellos con el propósito de tener mejores resultados. Nuestro bui en persona, lo vamos a hablar en la próxima clase, vamos a crearlo si no lo hemos creado y los que ya lo crearon, pues ya van un paso adelante, ya no, lo único que vamos a hacer es algunas modificaciones. Otro aspecto básico del inbound marketing es el recorrido del comprador. En este recorrido del comprador, nos vamos a detener también un poquito para ver cómo es que el comprador se va deteniendo o va avanzando según el recorrido que él va haciendo. ¿Cuáles son los contenidos que nosotros estamos creando y cuáles son los objetivos principales que tenemos al momento de desarrollar un producto o un servicio y los beneficios que esto conlleva? ¿Preguntas o comentarios que tengan hasta acá? Dígame. Bien, yo sí tengo la última pregunta. Y quiero que tres personas participen. Y la pregunta es, ¿estoy cumpliendo con la expectativa del curso? Sí, no, ¿por qué? Solo tres, yo sé que todos quieren participar. Me iré por aquellos que tienen la cámara apagada. ¿Cuál era la pregunta, perdón? ¿Cuál era Se la pregunta, perdón? oye cortado, Miguel, no hay más preguntas. Sí. No, Perdón. no se escuchó bien. Perdón, me acaba de salir un mensaje. ¿Se está cumpliendo la expectativa del curso que usted tenía? Sí, no, ¿por qué? No sé si se escuchó bien. Hola, hola. En lo personal, Miguel, como es un 2-1-2. Sí, Jorge. Que en lo personal, te digo, como es un mundo que estoy explorando prácticamente, pues. Entonces todo lo que se habla es retroalimentación para, en mi caso, ¿no? Entonces lo que busco es entenderlo, entenderte, y hasta el momento creo que se entiende, pues siento que te sabe explicar, se sabe entender uno, en lo personal, pues no sé, los compañeros. Gracias, Jorge. En lo personal, Miguel, yo siento que sí, se está cumpliendo. Lo único que para mí, pues, también es algo nuevo, ¿verdad? Ah, y creo que es de practicarlo. Y tener como objetivo, pues, digamos, un emprendimiento, que es lo que yo quiero, para poder poner en práctica lo que estoy aprendiendo. Gracias, solamente. Ok, perfecto, gracias. Bien, nos quedamos hasta ahí por el tiempo. Les agradezco por una noche más. Seguimos avanzando, ya nos hacen falta menos y espero que vayamos aprendiendo también. Un gusto, feliz noche, cuídense. Gracias.
Gracias, buenas noches. Feliz noche. Buenas noches a todos. Gracias.